niños les pregunta por papá. El dueño de la casa los corrió del lugar, pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de... Y nosotros le hemos hecho esta grutita porque... Y bueno, aquí ha sido donde lo han matado a él, que no. Y bueno, y se me ha puesto de acuerdo todo, y no era que no lo iban a dejar hacer. Y bueno, mi tía, todo así, se han puesto de acuerdo que lo íbamos a hacer igual, y bueno, y lo hemos hecho, y aquí estamos ahora compartiendo un poco de música, fumando un porro, lo que le gustaba hacer. Bueno, y así venimos así todos los días, le limpiamos todo como tiene que ser, ¿habito? Y bueno, así le vamos a seguir haciendo hasta que, no sé, mire, Jesús Miguel Villalba se llamaba. Contanos cómo lo mataron a él. Claro, él ese día venía a buscarlo al hermano, que el hermano estaba adentro. Y bueno, él venía a buscarlo y los milicos se venían de ahí haciendo tiros, no sé, de casualidad le pega un con una 9, uno en la frente a él. Y bueno, y él ha caído aquí, después mi primo ha venido así y le han dicho que le habían pegado a un chico en la cabeza así. Ha venido mi primo y lo ha hecho que lo haya tirado aquí. Por la misma desesperación de la gente que corría por salvarse la vida de ellos, porque los ratis tiraban a pegar. Le han pegado, bueno, a un chico y ellos han visto, ya han tirado a uno, pues claro que nos van a tirar a nosotros, y ellos más corrían. Con miedo, no, nadie le va a decir a la persona que nadie lo puede ayudar, porque ellos también han tenido miedo. Sí, había un montón de gente aquí, todo pasaban, lo pisaban, todos mis primos, ¿ves? Cuando lo veían tirado, y bueno... Ya, hasta que no ha dado mal, vago ya. Eso Gillian dejó a una familia sin padre y a una chiquita también sin padre, que recién está cumpliendo el año, que cumplió el año el domingo. Igual la van a seguir ayudando a la chiquita, a la mujercita de él. ¿Y ustedes vienen todos los días acá? Claro, sí, venimos a aprenderle así como estamos ahora, un par de velas, a escuchar música hasta un rato. Y bueno, y así vamos a seguir, tranquilos, nosotros venimos, consumimos lo que tenemos, casi se vamos. Ya mañana voy a venir capaz, si no van a venir los otros. No solamente ha sido saqueado, sino que ha sido completamente destruido. Las imágenes son realmente las de tierra arrasada. Solamente se escucha una alarma de fondo y todavía funcionan los aire acondicionados, pero ni siquiera se puede ver el piso de este local comercial. Por asesino, ¿qué tiene que hacer un asesino? Por más que sea policía, mandarlo a la cárcel. Porque así es. Porque si fuera por uno de nosotros que no somos policías, vamos y matamos a alguien, nos metan preso. O si no andamos robando, nos meten preso. O capaz porque andemos en la calle, ellos nos vean y andemos mal vestidos, ellos nos van a meter preso. Los padres nos llevan, ¿por qué? Porque piensan ellos que nosotros tenemos, no sé, capaz que sí, drogas, pero ¿por qué? Porque son consumidores, no porque somos tranzas. No porque somos tranzas, sí. Porque ellos, somos ustedes piensan que ellos a los tranzas les van y les caen, no les caen ahí, y ellos saben quiénes son. Saben dónde están todos, cómo no los van y les caen a los tranzas. Ellos buscan a los que pueden buscar y saben con quién hacen moneda y bueno, van a ir, le van a quitar. Cuando ellos no tienen... Ellos son más chorros que nosotros. ¿Jesús vivía cerquita de acá? Sí, de aquí a 6 cuadras por ahí nomás. De la entrada, 6 cuadras por allá. En Palomar era. Estaba por cumplir los 21, tenía 20. Y bueno, y él trabajaba en la municipalidad, trabajaba él. Ahí en la fábrica de tubo trabajaba él. También. La fábrica de tubo esa, ahí trabajaba Miguel ahí. Y el hermano trabajaba ahí en la esquina, en la 4 avenida. Y si él laburaba todo, el chico tenía una hijita. Ahora la hijita quedó sin padre. Pero bueno, acá estamos ya. Ya no queda de otro. Siempre ha sido un buen compañero, a pesar de todo. No, no, que se podía hablar como la gente, era él. Sí, él era el único que lo rescataba a nosotros, ¿eh? Pero bueno, le da el pasaje de la muerte. ¡Se